Para hacer zazen tenemos diferentes maneras en las que podemos sentarnos. Cuando nos iniciamos en esta práctica, conviene ir probando cuál de ellas me va a ayudar a mantener una postura correcta y sin tensiones. Lo más habitual, si no tienes impedimentos físicos, es utilizar un cojín de unos 15 centímetros de altura. Estas serían las formas de sentarse con cojín. La postura de loto no debe ser forzada ni producir tensiones. No importa qué pierna colocamos en primer lugar, se puede ir alternando en distintas meditaciones. En esta postura de medio loto, la pierna que queda arriba puede ser la derecha o la izquierda según preferencias. También podemos alternar en diferentes sentadas. La postura birmana es lo mismo, no importa qué pierna se coloque primero. Lo que sí es importante en cualquiera de las posturas es que sea estable, como si dibujáramos un trípode entre el coxis y las dos rodillas que han de estar ancladas en el suelo. Podemos hacer estos movimientos antes de empezar o entre sentadas en largos periodos de meditación. Por un lado, nos van a ayudar a encontrar el punto central de nuestra postura. Y por el otro, nos va a ayudar a descongestionar la columna y las lumbares. Esta postura sisa o seiza en cojín es una postura muy cómoda y que facilita una buena colocación. En este caso, si os dais cuenta, la banqueta tiene una ligera inclinación que hace que la postura sea muy cómoda y correcta. La meditación en silla es por si tienes dificultad en realizar las otras posturas o simplemente que prefieres esta opción. Esta es perfectamente válida y más fácil de utilizar. En este caso, es importante sentarse en la parte anterior de la silla sin apoyarse en el respaldo y con los pies muy bien apoyados en el suelo. La respiración es siempre nasal, suave y muy rítmica, sin forzar. La inspiración se hace más corta, es más instintiva. Y la exhalación es más larga y algo más acompañada. El mudra del zazen nos indica en muchas ocasiones el tono de la meditación. Unos dedos tensos me van a indicar que debo revisar el cuerpo y volver al tono adecuado. Si los dedos se han caído, lo más probable es que nos estemos durmiendo o nos hayamos ido de la concentración. Debemos rectificar y volver a centrarnos en el contar de las respiraciones. El cuerpo ha de estar bien anclado en el suelo. La espalda debe estar recta, como si te tiraran de un hilo imaginario desde la coronilla. Sin rigideces, esto hace que la barbilla esté ligeramente hundida. Pecho y hombros relajados. Los ojos están abiertos, recogidos a unos 45 grados y la mirada debe reposar en un punto a un metro aproximado enfrente de ti.